Hello, hello. Hello, hello, chicos. Buenas noches. Hello, teacher. How are you guys? ¿Cómo estamos? I'm fine, and you? Good, I'm better. Thank you. I'm fine. You know, I'm happy to see all of you here on time. Pretty good. Bien, chicos, solo le voy a dar los 2 minutitos o 3 minutos que le doy siempre a sus compañeros, ¿sí? Chicos, quiero saber si alguien por casualidad aquí no le carga la plataforma, porque se me dio en la clase anterior que estaban tratando de abrir la plataforma y no les cargaba. ¿Alguien no le carga? ¿Sí les carga? ¿Sí estamos bien? Ok. Perfecto. Just give Good me 1 second. evening. Sí, está cargando. Ok. ¿Pero se quedan cargando o sí te carga al final? Sí, está cargado. Ah, Estamos en ok. línea. Es que tuve un problema con el grupo anterior y no resolvía. Entonces, ajá, para asegurarme de que aquí estábamos. Ok, chicos, permítanme un segundito, ¿sí? Son la patrocinadora oficial de la Copa Oro. Tres veces más protección en cualquier situación. Continuamos. Bien. Ok, entonces no hay problemas con la plataforma. Ok, cualquier cosita me avisa, ¿sí? Ok, guys, perfect. So, welcome back. Yeah, it's already 3 minutes. I'm going to start. Bien, chicos. Bienvenidos. Ok, pretty nice to see you back here. Welcome to your second week with us, second week together. During this week, we are going to start with section number three. On the section number three, we will be talking a lot regarding jobs. Ese va a ser el tema principal de esta semana. Vamos a hablar de trabajos, lugares de trabajo, vamos a hablar de profesiones. Vamos a ver un video el día miércoles relacionado a Google, que es la mejor compañía del mundo para trabajar, supuestamente. We are going to discuss about that. This week we are going to have debates. We are going to do a lot of interesting things. And the most important, we are going to practice a lot. Okay? So that is what we will do during this week, guys. Les pido la camarita a las personas que no la tienen y a las que no me han reportado, por fin. So, thanks for that. Okay, guys. So, basically, that is what we are going to do. Antes de comenzar, les quiero decir que mil gracias por haber mandado la tarea. Vi que la mayoría me la mandó. Sé que algunos no les he contestado los mensajes porque creo que me la mandaron ayer al final del día. Y siéndoles honestos, chicos, no he tenido tiempo. Okay. Pero ahora, después de la clase, yo les reviso los que me faltan, ¿sí? Y si alguien me la mandó antes, me la mandó el día viernes o sábado y no le he contestado, por favor, me avisa, ¿ok? So, guys, permítanme que me cargue la plataforma. Ay, oh, Dios mío, se volvió a cargar la plataforma, no puede ser. Que okay, permítanme que me cargue la plataforma otra vez. Voy a volver a reportar, permítanme. Ok, guys, just give me 1 second. Ok, permítanme. Chicos, revisen su plataforma porque a mí no me sirve. Voy a reportar ahorita. Si me ayudan, porfa, también ustedes. Permítanme. Ok, guys. Bien, empecemos entonces. Solo estoy reportando. Porque sí, no sé qué le pasó a la plataforma otra vez. It's not working. I mean, it's working, but at the same time, it's not working. Okay, guys. So, bien, como les decía respecto a la tarea, chicos, en todo lo que me resuelven acá mis jefes. Bien, vi que bastantes me mandaron, de hecho, vi que algunos hasta me la decoraban. Vi que otros me mandaron documentos de Word. Vi que algunos me mandaron documentos de Excel. Vi que bastante, de hecho, me lo estaban haciendo hasta mano y a mano me hicieron tablitas de colores. Otros me estaban poniendo palabra y hasta me ponían el significado en enorme y me ponían diferentes contextos. Entonces, pues sí, ¿verdad? Básicamente, chicos, perdón, solo termino. Ok, no contesta a mis jefes. Bien. Entonces, chicos, durante esta tarea, chicos, yo noté mucho el esfuerzo de ustedes y los felicito. Sé que a veces es muy difícil sacar, pues, parte de su fin de semana para hacer una tarea.
Sin embargo, de corazón los felicito, me siento súper orgullosa y les quiero preguntar, ¿el vocabulario que ustedes vieron, creen que es un vocabulario cotidiano de la vida cotidiana? ¿O qué tipo de vocabulario creen que era? Ay, no me digan que andan callados, que no me quieren hablar, que me da un ataque. No, 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 no. En lo digamos que un personal. 50-50. Ajá, eso iba a decir yo. Un 50-50, parte de eso se ocupa así todos los días y otro no, de rebuscado. Ok, good. ¿Y les pareció el video? ¿Le gustó el video? Yes. Sí. Good. Yes. Okay, guys, perfect. So I really like that you like. Me alegra que les haya gustado, ¿sí? Bien, les voy a compartir el libro porque no tengo la plataforma, no sé por qué no funciona y no me han respondido. Entonces, les voy a compartir el libro en este momento y vamos a trabajar. Como les decía, vamos a ver cosas sobre trabajo. So, guys, the first topic that we have for this week or this unit is called What Do You Do? And during this one, we will see three different things. We will see some professions. We will see also places and some activities that we have in our professional way. So, tenemos acá diferentes profesiones, chicos. No sé si logran verlas bien. Sí, permítanme. Okay. So, guys, I want some volunteers to read it. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy diciendo A, tal persona. B, tal persona. Y me va a ir diciendo. Y los demás me van diciendo el significado de esta. Ok. So, A. Carla. Cashier. O leo las indicaciones, teacher, perdón. No. Only the one. Cashier. Ok. What is cashier. A cashier, guys? Cajero. Cajero. Pretty good. Cajero. Permítanme, estoy reportando eso. Ok. Hazel, B. Cook, chef, cocinero. Cook or chef, pretty good, thank you. Sí, Carlos. Doctor. Doctor, right? Doctor. Pretty good. Doctor. D, Mauricio. D sería, dicho. D, yes. Fly attender. Sería como este lo que le llaman este aeromoza. Good. O sobrecargo. In the case of the man, right? Good. Fly attendant. Good. Y fly attendant. Sandra. Judge. What is it? Pues. Good. F, Freddy. Lawyer. Lawyer, pretty good. What is a lawyer? Abogado. Abogado, good. G, Jennifer, Veronica. Musician, and that is? Músico. Good. H, Cristina. Nurse. What is a nurse? Enfermera. Good. Brenda? Pilot. What is a pilot? Piloto. Un piloto, good. J, Nuria? Okay, police officer. ¿Qué es un oficial de policía? Good. Good, thank you. Jennifer Sarai, okay. Receptionist. ¿Qué sería una? Receptionista. Good. L, Eric.
Eric, L. Oh, Eric Ronaldo. Oh, well. Okay, Eric Ronaldo and later Eric Ariel. Eric Ronaldo, sorry. Okay. Salesperson. Salesperson. What is a salesperson, guys? Vendedor. Un vendedor. Good. Ahora sí, Eric Ariel. M. Security guard. Security guard. Guardia de seguridad. Guardia de seguridad. Bien. Thank you. Dani, Beatriz. N. Singer. Thank you. Cantante. Paul, Hazel. Thank you. Tell me. Sorry. Paul? Oh. A waiter. What is a waiter, guys? Mesero. 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 P. Cela. P. Waitress. Waitress. And a waitress is? Mesera. Amazing, guys. ¿Dudas con el vocabulario? Okay. Acá luego el libro, chicos, les está enseñando un poquito respecto a los trabajos. Acá pueden ver un doctor, un receptionist, una nurse. Acá podemos ver un pilot, una flight attendant. También vemos acá una singer con un musician. Vemos un lawyer con un judge. A chef with a waiter and a waitress. And here is a cashier and a salesperson and a security guard. ¿Ok? Luego, chicos, podemos ver los lugares de trabajo. ¿Dónde trabajan ese tipo de personas? Yo sé que ustedes ya se saben los lugares que ustedes van a decir, in a hospital, in this, pero ahora les pregunto, ¿en qué compañías pueden trabajar ese tipo de personas? For example, tell me a company where a flight attendant can work. Avianca. Avianca, what else? Aeroman. Aeroman. Copa. Delta, Copa, American Airlines. Volaris. Volaris. Spirit. Good. Spirit, yeah. Good, okay. What about a cashier? ¿Dónde puede trabajar un cashier? Despensa familiar. Despensa familiar. Super Selectos. Super Selectos. Walmart. Walmart. A bank. The bank. Which bank, for example? Banco Agrícola. El Agrícola, creo que es el más conocido y el más lleno, ¿verdad? So I think that, yeah, the Agrícola, actually. Good. What about a security guard? A bank. En un banco. Supermercado. Terza Prosa. Good, in a market. En un hotel. Empresas. Empresas en zonas francas, he visto yo bastantes. ¿Qué me dicen de Metrocentro? En Metrocentro no ven a cada rato los guardias que andan hasta en las como cositas que son unas llantitas que son super nice. Ya. Good. Ahora, chicos, tenemos diferentes lugares donde pueden trabajar las personas. O sea, ya vimos profesiones y ya vimos lugares. ¿Tenemos dudas con eso? No, right? ¿Estamos bien? No. Later, guys, we have the activities. ¿Cuáles son algunas actividades que van a tener estas personas? Okay. And they have some activities. We have characteristics and activities from people. For example, what is the first or the main activity from a teacher? ¿Cuál es la primera actividad o la característica principal de una teacher? ¿Qué es lo que más tenemos que hacer nosotros? Speak. Enseñar. Enseñar, teaching. No, no es eso, es poncharnos a los alumnos en los exámenes. Es no, I'm kidding. No, mentiras. Yo no me lo voy a ponchar. Yes, teaching. Good. What about a police officer? To protect security, to get the people safe, right? Literalmente, tener las personas a salvo, ¿verdad? ¿Qué me dicen de un pilot? Volar bien. Fly. To drive. Well, a pilot, un piloto también puede ser de otro tipo, ¿verdad?
They can drive a plane too. Good. Ahora díganme de una receptionist. Atender. Atender las llamadas. Make calls. Correspondencia. Correspondence, pretty good. También take notes. Cuando le dicen, ah, mira, dame el favor de esto, y esto, y esto, y esto, y esto, right? Good. What about a judge? De un juez. Las resoluciones de caso. Case resolutions, pretty good. What else? Imponer penas. To give penalties, good. What else? Partir justicia. To make justice, pretty good. Chicos, esas son algunas actividades que tenemos. Sin embargo, acá tenemos otras. For example, where is a uniform? Some of them have to wear a uniform. A stands all day, una persona que pasa de pie todo el día, o una persona que se sienta todo el día. Someone's hands handles money. Algunos tienen que manejar dinero durante todo el día. Other ones have to talk to people a lot. Other ones works at night, works hard, or writes tickets. So, básicamente, chicos, esa es la clase del día de hoy. Son actividades y cosas respecto a nuestro trabajo. ¿Tenemos dudas con el vocabulario o estamos bien con todo? ¿Bien? Good. Amazing. I love seeing those. I love watching that. Ok, entonces, como no tenemos dudas, vámonos con la primera actividad que le va a dejar la teacher. Lo voy a mandar a breakout rooms ahorita y van a tener que ustedes perform a character, a profession in this case. Yo les voy a decir qué profesión van a hacer ustedes. Y ustedes con sus compañeros les van a contar cuáles son sus actividades, en qué se basa su profesión y, qué, y dónde trabaja. Okay, you're going to talk about the profession that I told you. ¿Cuál es la característica? Que yo no les voy a dar profesión, yo no les voy a dar profesiones normales como las que acabamos de ver. Algunos van a ser sentudos y les voy a decir, ah, a doctor. A otros le voy a decir, ok, pues vas a ser uno de los que andan vendiendo antiguo, que andan en de los de Tigo que está vendiendo chips. Y me tenés que ver cómo me hablas. ¿Y cuál es la única regla? Me tienen que hablar durante un minuto. No lo van a hacer conmigo, sino que lo van a hacer con sus compañeros, ok? It's time for you to practice, lo que no han practicado todo el fin de semana, ok? So yo me meto con ustedes, les doy sus profesiones y tienen 15 minutos para hablar de ustedes, de sus profesiones, de lo que hacen y todo. De la que se les diga, ¿ok? ¿Claros? ¿Dudas? Ok. Vámonos a breakout rooms. Ok, guys. 5 groups. Let's go. Hello. Ok, chicas, bien. Voy a empezar rapidito. Seller. You're going to be a reggaeton singer, professional singer. Hazel, you're going to be a soccer professional player. Christy is going to be a lawyer. Okay. Jocelyn is going to be an obstetrician. Okay. Y Jennifer, no sé si puede participar. Yes. Okay, Jennifer, you're going to be a security guard from Metrocentro. Okay? El que teacher, ¿cómo lo repite? Security guard from Metrocentro. ¿Qué es lawyer? ¿Qué dijo? ¿Lo que me lawyer, dijo? Lawyer, una abogada. Ah, okay. Okay, good. Okay, chicas, empezamos a trabajar. Teacher, ¿cuál es el que me dijo a mí? O sea, ¿qué un security guard de Metrocentro, un guardia de seguridad de la de Metrocentro. Ah, ya. Yeah. Ok, yes. Keep working, thank trabajando you. Pues. Yes. Ok, hello. Ok, bien, permítanme. Ok, bien. Acá Estela, no sé si puede participar. Yes, ok, good, I have 4. Ok, amazing. So, Freddy, you're going to be a professional soccer player from La Selecta. Jose, you're going to be a call center person, una persona de un call center. Okay. Lupita, tú vas a ser una supermodel, una supermodelo. Okay.
And Eric, I'm going to tell you Ariel, okay? Because I have two Eric. So Ariel, you are going to be an actor, from Mexican novels, de novelas mexicanas. Okay? Okay, sí, estamos bien? ¿Qué voy a hacer? No, no le escuché bien. Un actor from Mexican series, un actor de novelas mexicanas. Okay. Okay, okay, chicos, a trabajar pues. Hello. David. Okay. Carla, you're going to be a pediatrician. Okay. Dani, you are going to be a supermodel from runway. Jennifer, you are going to be a bachata professional singer. Okay, Catherine, oh yeah, Maitocaya is going to be the same as me. She's going to be a teacher, but from kindergarten, de niños, okay? Y en el caso de Mauricio, you're going to be a salesperson from El Decameron, okay? Okay, chicos, ¿estamos bien todos? ¿Sí? Okay, yes, pues, vamos a trabajar. Perdón, bien. Okay. Mayeli, you're going to be a professional folklore dancer, una bailarina de folklore profesional. Sandra, you're going to be a reggaeton professional singer. Okay. Okay. Brenda, you are going to be a basketball player, a professional basketball player. Okay. Okay. Marilyn, Marilyn? Es Marilyn. Marilyn, okay. So Marilyn, you are going to be a runner, a professional runner. Okay, una corredora profesional. Yes. And Jocelyn, you are going to be a call center person, una persona de un call center. Okay. Okay, chivísimo, trabajen, chicas. Okay, gracias. You're welcome. Okay. Oh my gosh, aquí me quedaron puros chicos. Okay, this is going to be funny. Okay, so Carlos, you're going to be an actor from Mexican novels, un actor de novelas mexicanas. Okay. Mari Moreno Cantinflas. Literal. Fer, you're going to be a supermodel, un supermodelo. De México. Eric, I'm going to tell you Ronaldo because I have the other Eric, okay? So for me, you're Ronaldo. So Ronaldo, you're going to be a, oh my gosh, me olvidó. Oh, a professional soccer player, okay? Sí. Y en el caso de Roberto Carlos, va a ser un professional singer de reggaeton. ¿Ok? ¿Estamos bien todos con sus profesiones? Pues cada uno hablaría de uno diferente. Cada uno va a hablar del suyo, del que yo les acabo de dar. Ajá. En tu caso, tú tienes que hablar como si sos un actor de telenovelas mexicanas. About your profession. De uno. De uno de ellos. Tú eres el actor. It's you. O sea, si yo te estoy diciendo que tú eres el actor... Okay, I'm blah, 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 blah. For example, I'm Vanessa Medina. My profession is that I'm an actress from Mexican novels. I do this, I work in this company. What I do is this and this and this. You are the character. Okay. Okay. Fernando, yeah, you have to. En el caso de Fernando, tiene que ver cómo va a ser la de modelaje, qué es el modelaje. Okay. Okay. En el caso de Eric, in your case, it's going to be from La Selecta, okay? You're a soccer player, but from La Selecta de Playa. Good? Ya que perdimos. Sí, pero mejor le puse la de Playa porque hasta ganamos más. Okay, y en el caso de Roberto, es un reggaeton professional singer. Okay, so trabajar, chicos. Ya lo vengo a revisar. Entre ustedes tienen que hablar, ¿sí? So, ya lo vengo a ir. How are we? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Sí, todo bien, teacher. Estamos traduciendo. Okay, okay. Okay, girls, keep working. Ya lo vengo a revisar, ¿sí? For modeling, I model on runway. I work taking phone with different models. I model more clothes. Si quieres, hubieras comenzado otra vez para que se escuche la teacher. I heard her. Don't worry. Sí la escuché, vamos bien. But more information. Más información, chicas. Okay, más. Good. Sí, lo que es importante. Ajá. Ay, no los escucho hablar. Work, okay, guys, working, okay, working. Hablen, okay. ¿Cómo vamos aquí, chicas? Porque solo tengo a una con la cámara. Ajá. Una consulta. Sí, dime. Es solamente la descripción de lo que hace mi profesión. Sí. ¿Dónde trabajas? Todo lo que puedas decirme en un minuto de tu trabajo. Okay. De la profesión. Okay. No quiten la cámara, pues. Que aquí también es por respeto a sus compañeras. Okay. Sigamos trabajando, chiquillas. ¿Cómo vamos? Investigando, teacher, de que más o menos. Sí, pero ya solo tienen. Ya solo tienen. Metiéndonos en el papel. Yo ya más o menos. Okay, I want to hear you. Dice, I am an opera actor who has won many awards. My job is to be on stage for many hours. ¿Qué más? Hasta ahí me quedé. Okay, good. Sigamos. Sigamos. No se queden sin cámara también, chicos, por respeto a sus compañeros. It's a reminder. Okay, chicas, ya solo tienen 6 minutos. Empiezan a hablar. Chicos, ya solo tienen 6 minutos. Comencemos a hablar ya, ¿ok? Please. Okay. Comencen de la selecta, que comience ahorita. Okay, buenas. De la selecta, nunca ganamos nada. I am professional player game in selecta. My position is on medicine and medicine. My proposal is a winner selection national team and qualifying for World Cup 2026 and win the goal. But it's difficult for my country. It's not all
as players, etc. Sería en español lo mismo, ¿verdad? Que le había dicho, que yo era un jugador del centro del campo y el propósito con la selección y nuestro equipo es clasificar a la Copa del Mundo 2026 y ganar la Copa Oro. Eso es tan terrible, ¿no? Pero... Yeah. Sí, pero, that hurt. Pero que es muy, pero que es muy, muy difícil en mi país, ya que no todos jugamos profesionalmente. Good, okay, thank you, Freddy. Pretty good job. I like it a lot. Thank you. What about Eric or Jose? Ready? Or the supermodel? Ya está lista la, no, la supermodel, la escuché, ya me acordé, ya la escuché. Jose. I go in a call center. I answer calls from different clients and companies. I help to solve issues and difficult problems that they have. That is my day today. Work from Monday to Saturday. Sí, básicamente se habla de encontrar un call center con de estas diferentes llamadas de diferentes clientes. Ayuda, ayuda a resolver el problema fácil. And you work Monday through Saturday? Yes. Yeah, that is true. And they eight 10 to 11 hours per shift. Pretty good. Thank you, guys. Okay, sigamos, pues. Sigamos, ya, ya avancemos. Okay, good job. ¿Ando? Empecemos a hablar entre ustedes, chicas, ya, porque ya solo quedan 4 minutos. Okay. Okay. Many hours. My job is to be on stage for many hours. I have participated in many movies and television series as a leading and supporting actor. Okay. Next. Bueno, sigo yo entonces. Where it is that in this class we are going to hang out, we are going to backyard because this is Los White de Dembow. Repeat, please. Okay. Se supone que soy como el reggaetonero, ¿va? Entonces, he metido como unas palabras de esas que estuve buscando y supuestamente, bueno, el reggaetón no me gusta, pero he estado buscando algunas palabras que se supone que se mencionan ahí, entonces las he metido como en una conversación, pues. Ahí dice, where is that in this class? We are going to hang out. We are going to backyard because this is Los with the dembow. Está con todo el flow, el compañero. Ya, ya, le faltó el flow. Para ver el supermodel. ¿Y el supermodelo qué dice? Ahorita dice, hello, partner. My preference is supermodel in the world. For modeling enhanced elite modern look. Así se llama elite modern look, la agencia. Una random que encontré. My home consists of modeling the most elegant and expensive floated in the agency. Agency, perdón. Good. And the player. Hello, my name is Tim Ruiz. I like to play beach soccer. I am 35 years old. I train every day. I go fishing in the morning.
I have scored 39 goals with the national selection. Okay, good. Okay, guys, pretty good. Lo felicito. Pretty good pronunciation. Me gusta, me gusta. Creativos, así tiene que ser, chicos. So, sigamos practicando, ¿ok? Ya en un ratito regresamos. ¿Ok? Good job. ¿Terminaron, chicas? ¿Ya se dijeron lo de todas? Falta Cristina, nada más. Ella nos falta. Ok, good. Pero ya podemos empezar, no hay problema. Denle, porque ya en un minuto falta. Lo corto. ¿Sí? Ajá, usted es lo que falta. Vale, entonces démosle. Comienzo yo. Uh-huh. Ok. The job of a lawyer is look for legal alternatives to solve legal problems, conduct investigation, call claim, call evidence, and defend your client in accordance with the current laws. Education the client about the laws involved in the case and possible resolution. Next up. Me, a soccer player. I keep running 45 or more minutes. I'm wearing sport uniform or clothes for gym because play soccer or training for the next game. My job is exciting and tired. At first, it was difficult, but over time, you get used to it. I like much the adrenaline, but the part of the day in which I retain to the rest with one more victory for my team. I am a police officer in the shopping center. Had you locate yourself? I protect you from background. I have to go around the shopping center many times a day. Bien, chicos, solo voy a esperar a que regresen todos, ¿sí? Good. Permítanme, voy a sentar bien. Ah, perdón, estaba mal sentada. Yo aparte de griposa, siento que la rodilla se me revienta. Se lo juro, niños. It's horrible. Ok, chicos, bien. How was the activity, guys? I think that some of you find it kind of funny because I gave some strange things. Tuve supermodelos, tuve actores mexicanos, tuve reggaetoneros, tuve cantantes profesionales de bachata, tuve futbolistas femeninas profesionales, tuve obstetricians, que son ginecobstetras, tuve lawyers. Tuve un vendedor del Decameron también. También tuve un call center. So I had a lot of people, guys. So I hope that you practice a little bit more about new professions, let's say. And I really hope that you also learn a lot regarding new vocabulary. Espero que hayan agarrado bastante vocabulario, chicos. Sí, de lo que estuvieron averiguando. Okay, I hope that for everybody. Yes. Espero que no les esté aburriendo la clase, pues que lo veo todos dormidos. ¿Qué les pasa? Hoy no, es lunes. No me escucharon tres días. O sea, no me escucharon. Es el cansancio de lunes, es el cansancio de lunes. Sí, pero no me escucharon tres días. O sea, ya se libraron de mí tres días, suficiente. Ya esta voz les hace falta, I know. Ok, guys, perfect. So, el cansancio de la semana. ¿Quieren que les dé ya la tarea para que despierten? ¿O al final de la clase? Negativo. Negativo. Yo tengo la cara de no. No. Ok, so, al final de la clase con gusto le doy la tarea para que despierten, don't worry. Ok, guys, perfect. So, basically that is what we have did. This is a little conversation regarding someone that works in a hotel.
And basically, they are doing what we already did, okay? Luego voy a pasar a esta parte muy importante que es una pronunciation part, which is reduction of do and does. When you're talking about do and does, we know that it's a verb, but sometimes it's an auxiliary. And here, when you have the WH questions, works as an auxiliary. You already know that, right? These kind of questions, in which time are they? ¿En qué tiempo gramaticales son esas preguntas? Simple present. Simple present. Thank you, Carlos. So, guys, do we use here verb to be? ¿Utilizamos el verb to be aquí? Yes. Yes, teacher. Where? ¿Dónde lo usamos? And you. You. He. He, they. Ese no es el verb to be, guys. ¿Cuál es el verb to be? Tú andas. Do and does. Okay, vamos a hacer un review. Verb to be, guys. Am, are, is. Lo que ustedes me mencionaron, I, you, we, they, he, she, and it. Subjects. There you go. Yeah. Hay que saberlo diferenciar, no se me vayan a confundir. De hecho, el verb to be se forma del sujeto más el verb to be en sí. I am, o sea, cuando yo le digo, ok, tell me the verb to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Yeah, expect that. En el examen cuando se los pregunte, así completo. So guys, the meaning of the verb to be, please. Meaning? Ser, estar o parecer. Ser, estar o parecer. Okay, dos la salvaron de las planas, okay. So, you have there, in this one, you use do and does. Y comenzamos utilizando do y does como un auxiliary, no vamos a utilizar el verb to be. ¿Por qué? Porque estamos preguntando cosas en el simple present. No estoy preguntando qué sos de profesión, estoy preguntando qué haces en tu profesión, okay? O dónde haces esto. Entonces, como utilizamos do y does, ustedes no van a utilizar aquí el verb to be, y son en simple present. Son affirmative sentences or affirmative statements. ¿Cuál es la característica que sean WH questions? ¿Los escucho? Porque es pregunta. ¿Es pregunta? ¿Qué más? Todas están hechas por la W y la H. Todas están hechas por W y H. ¿Qué más? ¿Qué tipo de respuestas tienen? Largas. ¿No? ¿Largas? ¿Qué más? Cortas. ¿Cortas también? ¿Qué más? Siempre se tiene que contestar en la misma gramática. En el mismo tiempo gramatical, ¿qué más? Lleva la diferencia que el do se ocupa para ciertos sujetos y el does para otro tipo de sujetos. Good, thank you. Sí, chicos, todos están en lo correcto, pero les faltó algo. Hay dos características que me le faltan de las respuestas. Es un tema, la pregunta es tema específico. ¿Es específica? ¿Y qué estamos brindando en ese tipo de respuestas? Información. Información, amazing. En ese tipo de respuestas, chicos, nos preguntan algo en específico, por ende la respuesta es específica, y damos información, ya sea larga o información corta. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto, where do you work? I work in inglés corporativo. And that's it, short answer. Pero si yo te pregunto, what do you do for living? O qué haces para vivir, or what do you do for your job? Okay, in my job I have to teach people, blah, 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 blah. Large answer. Pero te estoy contestando lo específico, ¿sí? Por ende, chicos, en este caso, este es el tipo de respuestas que vamos a manejar, ¿sí? Otra característica, como decía Carlos, es la implementación de do y does. Do y does son auxiliares en este caso. Sirven como el verbo hacer. Pero estas preguntas las conformamos de WH word, una palabra WH, como me dijo Sandra. Luego tenemos do o does, dependiendo, como dijo Carlos, del sujeto. Ya sabemos que si es primera persona, utilizamos do. Do. ¿Y si es tercera persona? Does. Amazing. Entonces, utilizamos do o does. Luego de eso agregamos el sujeto, que los sujetos son You, he, is, it,
they, we, you. We, amazing. I, you, he, she, it, we, he, and they, she. Basic. Y luego agregamos el verbo o el complement de la pregunta, interrogation mark, and that's it. For example, here we have some questions. Where do you work? Where does he work? Where do they work? What do you do? What does he do? What do they do? ¿Y qué sucede, teacher? Pero entonces, ¿por qué me está hablando de una reducción? Te pueden decir. Porque cuando ustedes están haciendo la pronunciación indirectamente en su idioma, en el español, mejor dicho, nosotros a veces hacemos contracciones y no nos damos cuenta. Igual en el inglés. Y acá hacemos reducciones. ¿Y cuál es la reducción? Where do you? Where does he? Where do they? Las pegamos y se pronuncian como que fuera una sola palabra. Se van de corrido. Where do you ustedes work? Me dicen, where do you work? No me están haciendo la reducción y no van a sonar tan fluidos como nosotros queremos que suenen. ¿Ok? Esa es la característica. En este tipo de preguntas, ustedes tienen que sonar, where do you work? What do you do? ¿Ok? Inconscientemente, cuando vayan agarrando fluidez, van a desarrollar esa onda de hacerlo así. Pero es muy importante que aprendan a hacer este tipo de reducciones porque al ser auxiliares en una pregunta, tienden a reducirse. Es como un tip que les recomiendo, que se acuerden. Si tú lo estoy utilizando como un auxiliar y a la par tengo un sujeto, reduzcamos. Y do you, do they. Where okay? does he work? Uh-huh. Exacto. ¿Estamos bien, chicos? ¿Recordamos las WH questions, cómo se forman y todo? ¿Sí? ¿Todos estamos bien? Ok, guys, perfect. Yes, thank you. Good, thank you. Bien. El día de mañana, chicos, vamos a trabajar el grammar point. No. Mañana sí. Mañana vamos a trabajar ese grammar point. Espero que para mañana ya sirva la plataforma. Les puede dar error hoy en la noche o ahora en la noche puede estar resuelto. Algunos sí les carga, sin embargo, creo que a los teachers son los que no nos cargan. Pero yo tuve algunos alumnos en la clase pasada que me dijeron que no les servía. Pero igual revisan y no dejen de trabajar, ¿ok? As a favor. ¿Okay? Mañana vamos a hacer este ejercicio. Es el único ejercicio creo que van a hacer conmigo de este tipo. Y ahora vamos a pasar a esto como último punto. What is a survey, guys? Tell me, what do you know about a survey? Okay, I'm going to tell you what is it. When you receive a call from, let's say you call Tigo or Claro, and you make a call to them, and you say like, oh my gosh, my internet is not working, I don't have any Wi-Fi, blah, 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 blah. And someone helps you, and they say at the end of the call, Mrs. Medina, you're going to receive a survey to qualify my service. 10 is the highest and 1 is the lowest. And that is regarding the service that I gave you. You're going to receive it in your email. That's what they say. So, ¿qué es una survey, entonces? Una encuesta de satisfacción, tal cual. Y acá podemos ver una survey que han hecho aparentemente relacionada a las opiniones de diferentes trabajos que tenemos acá. Tenemos un cashier, tenemos un chef, todos los que vimos anteriormente. Y tenemos diferentes adjetivos. Exciting, boring, easy, difficult, safe, dangerous, relaxing, and stressful. Estos los conocemos como adjectives que nos ayudan a calificar o a describir un poquito más específico algo del trabajo. Okay? So, here you have for you guys, what is the most stressful job from all of these? ¿Cuál es el trabajo más estresante de todos estos? A nurse? Security guard. A judge. Police officer. Cashier and a salesperson, okay. You know which one is for me, in my point of view? I think that the most. Yeah, I think that is a flight attendant. Yo creo que ese es un flight attendant, ¿saben? Porque digamos, imagínense ustedes estar encerrados con en un avión, en un viaje de 13 horas,
y que el avión está lleno de niños chiquitos que están gritando, llorando, gente que se está quejando, gente que se quiere mover del asiento, gente que no se sienta, gente que eso, y estar encerrado y no poderte ir de ahí. Es horrible. Saben, yo tenía mi sueño frustrado de ser aeromoza. Bueno, mi primer sueño frustrado fue ser criminóloga y criminalista, pero bueno. Luego mi sueño frustrado fue ser aeromoza. Yo fui a una entrevista en Qatar Airways, creo que se llama. Y a mí me hicieron así, chicos. O sea, hacen que para medirte como la longitud en dado de que se caiga el avión y que te toque como agarrar gente, no sé, o para nadar. ¿Ustedes creen que me dio la altura? O sea, me dijeron enana. No me quisieron agarrar porque soy demasiado enana. Se lo juro. Entonces, o sea, me traumaron. Pero luego, dentro de mi carrera, yo veo mucho sobre aeromosas y todo. Y nos damos cuenta de que ellos y las personas que están en el counting son las personas que peor pasan el viaje. O sea, esa gente dicen que se termina asqueando de los aeropuertos. ¿Sí? Ahora, for you, what is the most relaxing one? ¿Cuál es el más relajante para ustedes de sus trabajos? Chef. Musician. Musician, yeah. Chef. Chef. Singer, chef. Ok, chef. Ninguno, la verdad, ninguno. Ninguno. Ok, imagínense. Alguien ya escuchó, bueno, tal vez las niñas, ¿han escuchado a la Taylor Swift? Sí. Sí. Saben que ahorita está haciendo un tour que se llama The Eras Tour, ¿right? Sí, es su tour de... Ok, el tour que está haciendo ella dura 3 horas y media el concierto, son casi 50 canciones las que canta. Súper pesado, exacto. Creen que es un trabajo fácil, está. Y tiene más de 20 cambios de ropa, como 15 tipos de escenarios diferentes que usa, o sea, es un trabajo súper pesado. Y está haciendo dos conciertos diarios. Y hubieron días que hizo dos conciertos diarios. ¿Ustedes creen de que no es un trabajo estresante en realidad y desgastante para ustedes, para un ser humano? Sí, de hecho sí. It is it. Y igual un chef, imagínense. Have you ever seen Ratatouille? ¿Te han visto Ratatouille? Sí. Yes. ¿Se acuerdan cómo estaba Remy con las órdenes? Y aquí estaba el chefcito. Remy es el chefcito, right? What was the name? Linguini. He was doing the things. Y he was like, un especial, picando. ¿Y se acuerdan la escena donde no me acuerdo cómo se llama. Colette creo que se llama. Le está enseñando todo y le enseña, tenés que picar así. Don't you think that would be stressful, guys? ¿No creen que eso podría ser estresante también? Sí. Yes. Yo he observado a los trabajadores de gamas del pollo campero que están cocinando. Se ve súper estresante. So, in my point of view, guys, and it's my opinion, I think that all the jobs, even if they look pretty easy, they are stressful and they are difficult in their way. En su manera y en su punto de vista son estresantes y son difíciles, dependiendo de cómo lo veamos. Pero siento que todos los trabajos son difíciles, ¿saben? No, teacher, creo que opino que si uno ama lo que hace, porque yo, por ejemplo, yo soy chef y, o sea, en serio que cuando estoy así estresada me encanta, siento que me relaja eso, estar así cocinando súper a presión. I'm a teacher and I love. Yo cuando me estreso, yo me pongo a calificar y se me baja el estrés. Entonces, ese tendría que ser el trabajo o la profesión de sueño también. It depends too. You know, I would love, es que depende. A veces nosotros nos matamos la cabeza, chicos, pero te gusta lo que haces. Por ejemplo, yo a veces, miren, cuando estoy viendo qué actividades, yo se lo juro, antes de cada clase, yo a las 4 de la tarde estoy ya. ¿Y qué los voy a poner a hacer? ¿Y cómo hago que no se me duerman? Y este tema está muy fácil, o sea, significa de que se lo voy a explicar en 10 minutos. Son tan inteligentes que me lo van a agarrar en 10 minutos, no me van a preguntar y tengo que ver qué hago los otros 50 minutos de clase. Y te estresas de estar haciendo eso. But at the end, you love what you do, so you don't care. And you are creative, trying to find solutions in your job. Y, o sea, creo que eso nos pasa a todos, pues, depende, pero hay trabajos que sí son feos. Call center, I used to love it, luego me engordé y no me gustó. Cuando subí 30 libras, no me gustó el call center. So, you have pros and cons from everything. Pero ahora, chicos, les digo, ustedes podrían pensar en un trabajo que ustedes dijeran que fuera un trabajo soñado, o que ustedes me dijeran, yo si me fuera a trabajar aquí de esto. I know Roberto Carlos already has a job like that, right? Él ya tiene un trabajo soñado. Pero ustedes ya lo han pensado.
Ay, a mí me encantaría trabajar en un restaurante así bien lujoso y estar cocinando así cosas bien, ay, exóticas. Yeah, right. Exacto. Yo quisiera trabajar en un crucero. ¿En un crucero? Oh my God, ¿saben cuál es mi otro sueño frustrado? Yo quiero trabajar en Disney. I wanna work in Disneyland. Yo quiero trabajar en algo de Disney. Yo me quiero morir trabajando en Disney. Yo tengo un plan de vida para irme a trabajar a Disney. Cuando vayan allá lo veré. No importa que esté barriendo, pero voy a estar en Disney, así que voy a estar feliz. Okay. So guys, that is what you're going to do as a homework. Anotemos la primera tarea entonces. Ustedes van a venir y van a pensar en un trabajo soñado o de ensueño. Tal vez no en su trabajo soñado, pero en lo que ustedes dirían, esto sí fuera un trabajo increíblemente soñado. ¿Ok? Ustedes piensan en ese trabajo y me van a sacar todos los motivos por los cuales ese trabajo es su trabajo soñado. Y eso no me lo van a mandar. Lo van a traer listo mañana, porque mañana van a hacer su primer debate en inglés. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, digamos de que tengo a Fer y tengo a Freddy. Y los dos escogieron, ¿qué? Lo de supermodels, ¿ok? Que el supermodelaje es el trabajo ideal. Entonces, ustedes van a traer todos los motivos por los cuales ustedes, pues, o sea, es el trabajo ideal, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ok? ¿Ustedes dos traen lo mismo? Ok, Fernando, tú vas a agarrar lo negativo y Freddy va a agarrar lo positivo. Entonces, tenés que ahora cambiarte totalmente de lado y empezarme a decir todo lo negativo del trabajo que traías como el trabajo soñado. ¿Se comprende lo que vamos a hacer? ¿Y si no coincidimos? Y si no coincidimos, voy a poner a alguien o me voy a poner yo a debatir con ustedes. Ustedes me tienen que vender su idea, pues, de que, ok, o sea, este es el trabajo soñado. Yo te voy a decir, sí, pero ya esto, me tienen que callar la boca, si soy yo. Si pongo a alguien. Vale. Entonces yo se lo voy a vender, no se preocupe. Ah, sí, véndanmelo. Recuerda que yo soy mujer, yo le voy a encontrar excusas a todo y problemas a todo. ¿Sí o no, chicas? ¿Sí o no, chicas? Well, I do. Yo sí soy. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, that is the first homework. You're not going to send me anything. Solo la van a tener lista para mañana. Ahora sí, anoten la tarea que sí me van a mandar. Como vimos las WH questions with the reduction in simple present, no verb to be, me van a mandar 5 preguntas que le harían a un compañero para conocer sobre su trabajo. ¿Ok? 5 preguntas que le harían a un compañero de aquí de clase para aprender sobre el trabajo de su compañero, que les cuente. Solo me las van a mandar y no me van a mandar audio. ¿Ok? Porque mañana lo voy a escuchar debatiendo. So, mañana la clase se va a dividir en 2 partes. Mañana va a ser el debate la mitad de la clase y la otra mitad van a ser interviews. Vamos a manejar esos 2 conceptos mañana. Mañana es puro día de speaking. ¿Ok? Okay, teacher. Do we have any question regarding anything from the homework or anything regarding the topics o cualquier cosita que les he dicho hasta ahorita? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Ok? Vénganse preparados para debatir, o sea, obvio. Ojalá coincidan algunos. Y lo quiero creativo, o sea, si me lo van a vender, véndanmelo creativamente, ¿verdad? Obvio. ¿Yes? Igualmente. Tengan los ¿Y por qué? Estamos en la segunda semana. Te voy a preguntar algo rapidito. ¿Cómo sintieron la primera semana? ¿Pesada? ¿No? ¿Les gustó? ¿Sintieron de que agarraron más vocabulario? ¿Que soltaron un poquito más la lengua? ¿Sí? ¿Esta semana la tienen que soltar más? Ustedes esta semana tienen que hablar más. You're going to make it, I promise to you. And I don't know if you noticed, but this week I spoke a little bit more in English. So I'm going to be like this. More English, more English, more English. Until the last day when I'm not going to say anything in Spanish. It's going to be full English and all of you are going to understand what I'm saying. Okay, that is the idea. ¿Sí? Entonces, chicos, si no tienen dudas, hasta acá les dejo la clase. Get ready for tomorrow. Como les digo, la plataforma creo que está en reparación, pero si pueden acceder y trabajen, no se queden a últimas horas. La tarea es para antes de la clase de mañana, y solo son las preguntas, no necesito el audio, ¿ok? No se preocupen, solo las 5 preguntitas. Si me las ponen con el verb to be, les vengo a poner penitencia aquí, por Dios santo, y yo me pongo a debatir con ustedes, ¿ok?
¿sí? Bien, chicos, so eso ha sido todo. Vayan a descansar. Yo sé que es lunes, así que estamos cansados. Hope you have a wonderful evening, guys. Take care, and I'm going to see you tomorrow. Okay, so bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.